Salud Integral de Radio Maya Internacional, ya diciembre, ya las posadas, con un tema muy propio para estas fechas. Transmitimos desde Chetumal, la capital de Quintana Roo, para todo el mundo a través de las plataformas Facebook, YouTube y www.radiomayainternacional.com.mx. Y como les venía diciendo, para estas fechas, pues es importante contar siempre con la asesoría y acompañamiento de gente tan importantes como es nuestro cuerpo de bomberos y rescate de aquí del municipio de Otompe Blanco, aquí en la capital de Chetumal. Me acompañan para hablar hoy de accidentes por pirotecnia y sobrecargas eléctricas el comandante Rodolfo Camal, subdirector de bomberos, y el comandante Valdemar Zul, no, coordinador de prevención e investigación de incendios. Importantísimo tema que le vamos a dejar hoy todo el espacio porque merece esta información. En días recientes, como ya es costumbre, en el Estado de México y estados cercanos donde se trabaja con pólvora, ya empezaron los accidentes. Afortunadamente no hubo decesos, desafortunadamente sí lesiones. Cada año la situación nos genera destrucción, pérdida de vidas y pérdidas económicas. Aún sobre todo que existen permisos y medidas para trabajar la pólvora, pues los accidentes por esa cuestión de riesgo pues no son exentos. Podrá haber una persona muy experta en esto, pero pues no está libre de los accidentes, ¿verdad? La pólvora es una mezcla de nitrato de potasio, carbono y azufre, en lo que se basa la pirotecnia actual. Se inventó en China y se usó principalmente con fines medicinales, ¿sí? Incluso la palabra pólvora viene relacionada con los vocablos antiguos que significaban medicina de fuego. Se remonta a los siglos XII, cuando ya se conoce, se le atribuye a los mongoles que la pólvora se empieza a comercializar fuera de China, llega a otros lugares donde se empieza a utilizar en armas, ya en situaciones bélicas, ¿sí? La pirotecnia es el arte de manipular la pólvora con fines recreativos. Es un producto que genera fogonazos, humo de colores, estruendos y otros fenómenos. Sin embargo, pues con todas estas medidas, pues es muy riesgoso el trabajar con ella. Y pues se registran incluso daños a terceros, no tan solo en el manejo o elaboración de artefactos, sino ya en el uso en las festividades donde ha habido accidentes para las fiestas patrias. Al parecer en el estado de Veracruz hubo un incidente donde dos personas pierden la vida a causa de una situación ahí que se dio, no sabemos si por el fallo humano
a la hora de elaborar o por el fallo humano a la hora de manipular los fuegos artificiales y los dos decesos de una u otra manera son registrados. ¿Cuáles son los principales accidentes que se generan por la pirotecnia? Bueno, muy buenas tardes. Primero que nada quiero agradecer la invitación que nos hacen para poder estar aquí con ustedes. Y pues, realmente uno de los accidentes más comunes en cuestión a la pirotecnia pues son las quemaduras, ¿no? Más que nada en menores que como no tienen la experiencia y es un, llamamos, un material que puede generar mucho daño al no haber un manejo adecuado, ¿no? Entonces, son ahora sí que los riesgos más inminentes que hay, pues son quemaduras e incluso perder la vida. ¿Existe un marco reglamentario para el uso de pirotecnia, principalmente aquí en el municipio? ¿Existe uno en el estado? Y si usted sabe, comandante, a nivel nacional, si existe un marco. Creo que la SEDENA tiene que ver con esto. Así es, está normado el uso de los fuegos y explosivos por la Secretaría de Defensa Nacional. Pero, doctor, buenos días. Déjame decirle que la época navideña está presente. Lo vemos con las luces multicolores, con los adornos, los arbolitos en la casa, inclusive los propios, la serie de foquitos que en la casa colocamos en esta época. Y esto viene también a embellecer esta época navideña con el uso de los fuegos artificiales o la pirotecnia, ¿no? ¿Qué es la pirotecnia o qué son los fuegos artificiales? Pues son dispositivos en donde el ingrediente principal es la pólvora, pero tiene otros elementos químicos como el cobre, el litio, las sales de litio, el bario y otros elementos químicos, ¿no? Flamables, ¿verdad? Entonces, lo que le da la forma en que están colocados estos elementos químicos dentro del dispositivo comprimidos es lo que le va a dar la serie, la secuencia, las luces multicolores y todo eso. Y sonido. ¿No? Y el estruendo, ¿verdad? Porque unos exactamente, chiflan, otros explotan. Exactamente. Pues esta mezcla de elementos químicos con la pólvora y todo es lo que los da, lo que nosotros percibimos en la noche, ¿verdad? Con las luces multicolores y todo lo que fuegan los niños, esos pequeñitos dispositivos, ¿no? Que no dejan de ser riesgosos. No solamente pueden provocar daños a la vida o a la persona, sino pueden provocar daños materiales, inclusive tienen un impacto al medio ambiente, porque la basura que generan no son parte de la festividad, pero ahí quedan, sí, ¿no? Entonces, tan solo te comento que en un lugar de Chetumal, al inicio del Año Nuevo, pues hubo un incendio provocado precisamente por un fuego, estos fuegos artificiales manipulados por niños. Salió volando el chiflador, cayó exactamente sobre la cubierta de una motocicleta, se incendió la moto, la camioneta, y en ese momento no había nadie en la casa. Entonces, cuando llegaron los bomberos, pues ya había daños materiales considerables, ¿no? Entonces, esto demuestra lo peligroso que puede ser cuando el niño, sobre todo aquí los más vulnerables son los niños, si no hay una supervisión de un adulto, puede conllevar a estos riesgos de afectaciones a la vivienda, a los daños materiales o a la integridad física de las personas. Es difícil verificar, no existe una licencia para los padres y mucho menos para los niños, ¿no? Yo puedo inscribir como una persona capacitada en el uso de pirotecnia, pero sí creo debe de aplicarse o existe un reglamento para los que la venden. Creo que el día de ayer o antier fue encontrado y decomisado un cargamento en uno de los municipios de aquí del estado de Quintana Roo, donde de manera clandestina estaban introduciendo fuegos artificiales, ¿sí? Y de alguna manera, pues esta situación anómala que puede venir de una cadena irregular desde la producción de fuegos artificiales hasta la distribución, pues creo que el marco regulatorio en el manejo de armas de fuego y todo lo relacionado debe de existir una sanción. Sí, definitivamente
todo eso debe de estar regulado por, como comentaba el comandante, por la Secretaría de la Defensa Nacional. Y incluso creo que, si no estoy mal, ya únicamente están no están permitidos todos los que son explosivos. Mm. Solamente, únicamente los que no generan de una explosión. Exactamente. Y chispa. Así es. Y incluso, pues, como mencionábamos, los más vulnerados pues son los menores, ¿no? El año pasado, al inicio de estas festividades, igual tuvimos un incendio provocado por una falta de precaución en el manejo y el almacenamiento de este tipo de material en un poblado cercano aquí. Entonces, que le pertenece al municipio Tompe Blanco, y realmente un incendio de este tipo pues es algo que se sale de control en cuestión de segundos, ¿no? Y tener más cuidado en las zonas agrícolas donde hay material que es para el uso agrícola, que es flamable, que es tóxico y que en su momento puede causar un daño mayor, como son fertilizantes, plaguicidas. Y esto es, con un incendio se potencializa, y para el humano y para todo ser vivo es una situación de desastre, ¿verdad? Sin descartar las situaciones en la zona urbana, donde podemos almacenar combustibles, o si el tanque de gas tiene una fuga, o si tenemos alguna cubeta con algún solvente que pueda ser explosivo y puede caer el fuego artificial en un patio y generar un problema mayor. Se les exige a las personas que comercializan toda esta pirotecnia tener un documento para poderlo realizar. Pues eso le corresponde a las autoridades, en este caso el ayuntamiento, fiscalía, exactamente, regular el uso, manejo, almacenamiento y aprovechamiento de este producto, ¿verdad? El reglamento que se utiliza a nivel nacional, estatal y local es el mismo que deriva de la Secretaría de la Defensa Nacional para manejo de explosivos. La ley superior es la que maneja la Defensa Nacional, y de ahí se derivan los al nivel estatal y los reglamentos a nivel municipal. ¿Qué se recomienda para poder manejar la pirotecnia sin tener estos efectos secundarios? Más que nada, hay que, pues lo recomendable es no usarlo, ¿no? Pero sabemos que es inevitable, ¿no? Eso es una parte de la diversión, parte de las festividades navideñas y todo eso. Y si hay que usarlo, bueno, se recomienda que sea bajo la supervisión de los adultos, porque las desgracias se dan cuando se deja a los niños estos productos químicos, y luego entonces ellos no están conscientes del riesgo, no están conscientes de lo vulnerables que son ante esta situación del uso de estos productos. Entonces, de ahí entonces derivan los accidentes, incendios, lesiones y todo lo demás. ¿Qué hace la unidad de rescate y bomberos ante el llamado de emergencia por un accidente por pirotecnia? Bueno, los protocolos que nosotros usamos, las normas y procedimientos que nosotros usamos son basados a normas internacionales, y pues bueno, se atiende como un servicio de un incendio, en ese caso, de algún material peligroso. Entonces puede ser explosivo o detonante, ¿no? Entonces hay que recordar también que aquí en la ciudad de Chetumal ya tuvimos un incendio por este tipo de situaciones, porque el lugar donde almacenan este tipo de material no es el adecuado. Normalmente las personas que lo comercializan son personas que aprovechan la temporada para poder tener un ingreso extra, y como desconocen del uso y el manejo que se le debe dar a este tipo de materiales, pues obviamente genera mayor riesgo, ¿no? Hace 3 años tuvimos un incendio aquí en la colonia Adolfo López Mateos, ocasionado por la falta de precaución al manejo y almacenamiento de este material, ¿no? Entonces, el Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Chetumal y Otompe Blanco pues tiene la capacitación y el material, así que
necesario para poder atender ese tipo de incendios, porque pues son incendios que son altamente peligrosos y sobre todo destructivos por el tipo de material que podemos encontrar en ese. Es para considerar, si que sirva como invitación a nuestras autoridades municipales, estatales, incluso las federales, alguien que nos esté en este momento viendo, hacer un llamado de salud integral de Radio Maya Internacional, porque es importante hasta el mínimo comerciante que tenga, o para no llamarle oportunista, que quiera ganarse, comandante, ese extra, se registre como vendedor temporal de pirotecnia y a su vez de ese registro tenga la posibilidad de ser capacitado para el almacenamiento, ¿sí? Y recomendaciones que deben de hacerle a sus clientes, ¿sí? Para el manejo de, principalmente con la observación que los niños no deben usarlos si no está un adulto, y desafortunadamente muchas veces el adulto también no cuenta con el sentido común como para poder conducir al niño y que se vea exento de un accidente por el manejo de luces de bengala o por el manejo de pirotecnia menor, que no dudamos que en su momento, de manera clandestina, existan bombitas y explosivos, aunque estén prohibidos. Sabemos que lo que se prohíbe es lo que más se busca, ¿no? Y va a haber quien los venda, y esto le da la oportunidad a estos vendedores ocasionales de pirotecnia de poder hacer un extra, ¿sí? Con esto. Entonces, sí es importante contar con un registro, porque vemos aquí en la ciudad que incluso te das cuenta que son ocasionales porque tienen un triciclo nuevo. Sí, así es. ¿Sí? Es un triciclo nuevo y tienen un emparrillado donde ponen las bolsitas de lo que van a vender, todo nuevo, y que solo lo utilizan durante esta temporada. Entonces, el registro, la capacitación, sensibilizarlos sobre el peligro, ¿sí? Porque ellos están en peligro en su casa donde lo almacenan con su familia, pues no lo pueden tener en un lugar donde están conviviendo, cocinando, donde existe fuego o aparatos eléctricos que en su momento pueda generar un corto, un chispazo y pueda prender la pirotecnia. Los equipos electrónicos que se manejan por microondas, que la señal se transmite a través de calor y que puede generar también una chispa, eso no se ha sensibilizado, ¿verdad? Para aquellos que tienen su celular y tienen los fuegos artificiales cerca, no necesitan un encendedor, ¿verdad? Así la es. Tecnología en su momento puede actuar en contra de y generar un accidente. Entonces yo creo que sería muy conveniente generar un registro aquí en pequeño para nuestras autoridades de buena voluntad, de lo que sacamos de estos programas de sensibilización, de educación digital, para tratar de evitar accidentes que puedan pues complicarse y que puedan llegar a más. ¿Hasta dónde es grave y qué puede provocar la pirotecnia, comandante? Pues hay que recordar que para que exista el fuego necesitamos varios elementos, entre ellos la chispa o calor. Una chispa o el calor puede desencadenar una combustión, puede iniciar un fuego, y de ahí, si hay combustibles que tienen una temperatura de encendido bajo, puede propagarse de manera inmediata. Entonces, esto, por ejemplo, le comentaba lo de la chispita, un fuego artificial que lo manipulaban unos niños, sale disparado, cae exactamente sobre una motocicleta que tenía una cubierta de nylon. Esto rápidamente agarró fuego, la moto tenía combustible y de ahí se propagó hacia una camioneta. Entonces, una chispita, una simple chispa, como usted decía, esto puede generar, desencadenar un fuego, una combustión. Entonces, de ahí lo peligroso o riesgoso de que los niños jueguen esto, inclusive los mismos adultos se han accidentado, se han lesionado por el uso incorrecto de estos productos, de estos materiales. El ser humano produce energía. Incluso quienes tengan la curiosidad
después de bañarse, o si quieren, si no se quieren bañar, métase usted al baño, apague la luz y peínese. Y cuando se esté peinando, observe cómo va a salir chispas de su cabeza, porque generamos electricidad, las células de nuestro cuerpo se mueven con electricidad. No, ¿sí? No solo entonces, generamos, sino somos capaces de cargar energías. Receptar, exactamente. Receptor y transmite. Y si no, y tenemos a veces que descargarlos. ¿Sí? Si nosotros vamos cargados de energía en una gasolinera donde el ambiente es de vapores, ¿sí? Podemos desencadenar una combustión. Sí, si nos damos casos, cuenta del vapor por el olor que tienen los combustibles. El medio ambiente. Cuando vamos a la gasolinera o al taller. Y si vamos cargado y no lo descargamos antes de acercarnos a ese ambiente, podemos nosotros desencadenar una explosión. Y eso también importante en cuanto a la manipulación de los que lo venden y los que lo usan, ¿no? Los fuegos artificiales y la pirotecnia, la manipulación y almacenamiento y a la hora de cargar. Muchas veces lo compramos y lo ponemos en nuestra bolsa y el calor que emite el cuerpo. Ha habido quemaduras de personas en su ropa que parten de comprar los fuegos artificiales y meterlo a su bolsa. Así es. Aquí lo que hace falta es la supervisión, la regulación y supervisión de parte de las autoridades de primer nivel, que es el municipio, ¿verdad? Y yo creo que habiendo una buena regulación, una buena supervisión y una conciencia de las personas, de los ciudadanos en el uso y manejo de estos materiales, nos va a servir para prevenir accidentes, daños materiales y todo lo que conlleva todo esto. Y es que es importante porque aproximadamente son 40 días al año que estamos expuestos a la pirotecnia. No tomemos mucho en cuenta las fiestas patrias, que quienes manejan la pirotecnia regularmente son los servicios generales del estado o los servicios generales municipales, que son los que se encargan de hacer los juegos pirotécnicos, ¿verdad? Pero ya en las fechas decembrinas se abre para toda la población puedan adquirir, y pues esos 40 días a partir de nuestras fiestas religiosas titulares, que son ahorita a principios de diciembre, así es. Que es cuando arranca nuestro maratón Guadalupe Reyes, Disparan también los accidentes, no tan solo por pirotecnia, tendrán más tránsito. Nuestro cuerpo de bomberos, nuestro honorable cuerpo de bomberos, sí, y que pues de alguna manera buscamos en sensibilizar, insistimos acerca de un registro, de un marco regulatorio más eficaz, que es importante, porque pues tal vez en el registro no podamos captar a todos, porque el clandestinaje se ha dado por cuestiones de educación, la evasión, ¿no?, de impuestos, ¿no? Evadir impuestos y tomarle ventaja a otras cosas. Y nunca nos gusta estar en orden, ¿no? Siempre nos fijamos en qué hace el otro para ver qué vamos a dejar de hacer, ¿sí? Entonces, sí es importante para todos aquellos señores que en su momento disponen de esta oportunidad para tener un ingreso mayor, que se registren, que busquen asesorarse en el manejo. No sé si a ustedes se les permite capacitar a alguna persona que venda pirotecnia y se acerque al heroico cuerpo de bomberos y les pida ayuda para algunas formas de prevenir algún accidente. No sé si eso es válido. Que lo tengamos por oficio, no, pero cualquier ciudadano puede acercarse al cuerpo de bomberos, a la dirección de bomberos de Otompe Blanco, y solicitar una capacitación, por ejemplo, no solamente en este tema, ¿no?, sino en primeros auxilios, en temas de protección civil, en temas de motivación psicológico y todo eso, ¿no? Porque tenemos dentro de la Dirección de Bomberos un programa que se llama Bombero Amigo, y ahí tenemos un grupo multidisciplinario que se dedica a la capacitación. Queremos nosotros fortalecer la cultura de la prevención y de la autoprotección de las personas. Por lo mismo, está abierto las puertas de la Dirección de Bomberos para que aquel ciudadano que quiera capacitarse, por ejemplo, en primeros auxilios básicos, con todo gusto. Eso es excelente, y qué bueno. Yo les agradezco que tengan ese bien de proporcionar este mensaje a todos los que nos escuchan en Salud Integral.
porque sí es muy necesario en cada casa tener cuando menos una guía básica de primeros respondientes en primeros auxilios, y que ustedes tienen esa disponibilidad, sí, de manera voluntaria, para hacerlo a favor de la gente. El tema de Protección Civil, don Francisco, le llamamos plan familiar de emergencia. Perfecto. Todas las familias deberían tener un plan familiar de emergencia, ubicar, distinguir cuáles son los riesgos que puedo tener en el lugar y prepararme a cómo enfrentar esa situación en un momento dado. Y principalmente en estas fechas, ¿no? Vamos a tener niños en vacaciones ya la próxima semana, y permanecemos más, también no los niños, los mayores, los adultos mayores, y es necesario tener un plan de prevención de accidentes en este tiempo que nos vamos a reunir, que recibimos familia de fuera, y que pues hay algunas condiciones en casa que deben de tomarse como medidas preventivas, como no dejar líquidos derramados en el piso, en el baño tener antiderrapantes, en las escaleras, igual tener señalamientos, los pasamanos de la escalera, en los pasillos. Si tenemos personas con alguna discapacidad, tenerle el espacio libre para que en su momento, si requiere deambular con un auxiliar ortopédico, tenga toda la facilidad de trasladarse de un lugar a otro y no se vea obstruido por cajas, por juguetes, etcétera. Hablando de accidentes en la casa, las extensiones que vamos a dejar, cuestiones eléctricas, que en este momento la sobrecarga por el uso del pinito, por el uso de luces para el pino, las campanas, las coronas que ponemos, nos gusta adornar nuestras casas, aunque la Comisión Federal de Electricidad no es muy benévolo con nosotros, pero pues ese espíritu navideño, esperemos que reciban ese mensaje nuestros amigos de la Comisión Federal de Electricidad y se contagien de ese espíritu navideño y no sean tan agresivos con las cuentas, porque sí nos gustaría adornar nuestra casa y nos gustaría tener luces de colores, pero aguas. ¿Cuáles serían las recomendaciones por lo de las sobrecargas eléctricas? Bueno, primero que nada, pues debemos de cerciorarnos de que tenemos una buena instalación eléctrica, de que no hay riesgo de algún cortocircuito o algún sobrecalentamiento en alguna línea, principalmente de nuestras casas. Porque en estas festividades, como usted menciona, acostumbramos a poner el arbolito. Entonces, al poner el arbolito, siempre usamos una extensión, siempre usamos más de un solo tipo de luces, sí, y sobrecargamos, porque normalmente las lucecitas que se usan para el arbolito trae su misma conexión, pero no es para esa conexión no es para conectar uno tras otro, sino máximo sería uno más. Entonces, normalmente, como no tenemos esa precaución, conectamos hasta 5. Entonces, y como son cables más pequeños, pues obviamente eso genera, como hay un consumo más de energía eléctrica, eso genera que haya un sobrecalentamiento y obviamente se pueda generar algún incendio. Por ahí, si tienen curiosidad en las redes sociales o en el YouTube, hay algunos videos de en cuántos minutos o segundos se puede quemar un arbolito y generar un incendio en nuestros hogares. Si tienen curiosidad, lo pueden ver ahí. Hay por ahí un video que de un arbolito artificial con una serie de luces y todo, que tarda 29 segundos en incendiarse completamente y generar un incendio destructivo. Entonces, imagínense, en 29 segundos, ¿qué nosotros podemos hacer en 29 segundos? Realmente, como mencionaba el comandante Valdemar, una de las funciones principales del cuerpo de bomberos es
hablar sobre el tema de la prevención, generar ese sentido de la prevención que muchos no tenemos. ¿Por qué? Porque desconocemos de los riesgos y de los peligros que pueden haber en este tipo de festividades, ¿no? Entonces, realmente una familia, sobre todo los adultos, deben de tener un poquito de conciencia y saber en cuánto tiempo, en cuántos años le ha llevado formar un patrimonio para que en cuestión de minutos se acabe. Entonces, me gustaría que nosotros como ciudadanos analizáramos esa situación y realmente tomáramos las medidas necesarias, no solamente en cuestión de nuestro patrimonio, sino también pensando primero en la vida de nuestras familias, ¿no? Y es que un accidente de ese tipo, comandante, no tan solo se queda afectándonos a nosotros, no vivimos aislados en una comunidad donde pues podría incendiarse el bosque, ¿no? Hay casas, hay seres humanos, hay otros seres vivos que cohabitan. Así es. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar a ser grave un accidente provocado por un corto por sobrecarga eléctrica? Bueno, antes de nada, don Francisco, déjeme comentarle. ¿Qué es una sobrecarga? Una sobrecarga es el abuso indiscriminado de artefactos conectados a un circuito eléctrico. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, esta es una extensión, tiene el calibre número 12. Está diseñado para 3 artefactos, pero esto realmente su capacidad es para 2. Pero si yo estoy en una oficina y tengo una computadora y nomás tengo un tomacorriente en la pared, ¿qué hago? Compro esos tomacorrientes múltiples, lo conecto aquí y conecto hasta 4 aparatos. Estoy abusando de la capacidad de esto. ¿Qué me va a generar aquí? Una sobrecarga eléctrica. Esta sobrecarga eléctrica, ¿qué me va a provocar? Que el conductor, que es cobre, aumente su temperatura por la corriente eléctrica de más que está aquí circulando. El cobre se va a oxidar, se va a empezar a quemar y lo que es la cubierta o el aislante se empieza a derretir, se empieza a quemar. Esto entonces, al quemarse o al derretirse la cubierta o el aislante, va a permitir que los dos polos se junten. ¿Y qué va a provocar? Un cortocircuito. Y si esto está sobre un combustible que enciende a baja temperatura como esta mesa con esta tela, va a generar un incendio. Hemos llegado en incendios donde los contactos múltiples han sido la causa. Se agarra la persona, conecta esto a la pared y tiene el contacto ese de hasta 5 o 6 tomacorrientes, sí. Conecta el televisor, conecta el refrigerador, conecta el microondas, su ventilador y se va a comprar. Hablan los bomberos porque hay un incendio ya, provocado por una sobrecarga eléctrica. Una sobrecarga eléctrica provoca una mayor concentración de energía eléctrica, de corriente eléctrica, y es lo que provoca lo que le comenté, que el conductor se calienta, se oxida, se puede quemar, la cubierta o el aislante se derrite, junta los dos polos y provoca un cortocircuito. Para estas fechas, ¿en qué porcentaje se incrementan los accidentes de este tipo? Se incrementa hasta, no sé, creo que en estadísticas sí se incrementa. Se incrementa hasta en un 100%. Sí. De los servicios que normalmente atendemos durante el año, el mes de diciembre es cuando ese índice sube hasta en un 100%. Porque supongamos que en noviembre tuvimos, 3 incendios de casa. En diciembre normalmente tenemos hasta 8 o 10 incendios. Entonces se duplica la demanda del servicio. Pero esto es por falta del conocimiento, ¿no? Y de la precaución, como mencionaba aquí el comandante. Realmente, no hay quien no haga eso que mencionaba con las extensiones, ¿no? Pero no conocemos, comandante, los calibres. Exactamente. Y no sabemos la especificación.
La verdad, vamos al súper, necesitas una extensión y compras la primera que generalmente ves. Son productos chinos, baratos, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuál es la medida preventiva recomendable? En teoría es que de nuestro circuito eléctrico debemos utilizar máximo el 80% de su capacidad. Bien. Para eso debemos nosotros conocer cuáles son nuestros valores de diseño y cuáles son los aparatos, hasta cuántos aparatos puedo conectar para que en teoría yo nomás use el 80% de ese valor nominal. Desafortunadamente esto, para complementar lo que usted me dice y la situación, platicando con un amigo ingeniero eléctrico, la poca importancia que se le da a la hora de construir una vivienda al servicio del ingeniero eléctrico. Regularmente el ingeniero en construcción hace la instalación y, si se le ocurre, muchas veces solo le piden asesoría al ingeniero eléctrico, pero no lo toman en cuenta para que él diseñe. No entra en la capacidad de diseño. Los circuitos y sepa cuáles van a ser las cargas. Por eso tenemos tanto problema de alto consumo, por eso tenemos tanto problema de sobrecarga y por eso estamos en tantos riesgos. Y hay que tomarlo en cuenta. O sea, profesionales y técnicos en electricidad son importantes, así como los profesionales y técnicos de cualquier ramo. Necesitamos darle ese espacio a cada uno de los expertos, como en su momento lo estamos haciendo aquí con nuestro heroico cuerpo de bomberos de Otompe Blanco, para que nos digan la manera de pasar unas fiestas lo más agradable y sin riesgos, porque somos renuentes y ya nos dijeron, la pirotecnia es un riesgo y aún así seguimos con la pirotecnia. La sobrecarga eléctrica es un riesgo, no sobrecargue usted sus líneas, pida asesoría, sepa usted cuánto puede utilizar, porque precisamente lo que me decía el comandante, el incremento de un 100% de los servicios por lo que usted quiera, cortos eléctricos, incendios, lesiones. Entonces es importante que le demos ese espacio a cada profesional y técnico para asesorarnos, porque sí, y no solo ahorita, porque se incrementa con la Navidad por la sobrecarga de las luces, así es, el arbolito, el karaoke, todo, y todo lo que le ponemos, pero sí, durante todas las fechas del año estamos expuestos por la ignorancia que tenemos en el uso de las extensiones y de nuestros conectores. La falta de conciencia, sobre todo, de usar correctamente nuestras instalaciones, de usar correctamente estos materiales de fuegos pirotécnicos, ¿verdad? Sí. Eso es lo que conlleva los... Sí, en México hemos sido golpeados, repito, cada año, principalmente en los lugares donde se fabrica. A lo mejor no son familia de usted ni de usted, comandante, pero son mexicanos, son seres humanos. De alguna manera sí nos preocupa esa situación. Tienen el derecho y merecen vivir con una seguridad. Si su profesión es el arte y manipulación de la pólvora para hacer uso recreativo, pues tienen que contar con las medidas, principalmente con el marco regulatorio, con las medidas de prevención. Se nos viene a la mente Tultitlán. Siempre creo que una manzana completa fue erradicada como si hubiese caído una bomba de esas que vemos de las películas de guerra, por el uso inadecuado de la pirotecnia, ¿no? El almacenamiento, incluso hasta clandestino, de pólvora mayor a lo que se debía o que era permitido. Claro, de hecho, como usted mencionaba, hay que tener conciencia que no solo, sí es cierto, no son familia, pero seres humanos. Somos mexicanos y somos seres, ¿sí?, humanos. Y nosotros que estamos algo retirados de esa ubicación, pero tenemos que recordar también que cuando se da ese tipo de situaciones en esos lugares, no solamente se ve afectado la parte donde hay el daño, sino a los alrededores, a la gente que va a atender esos servicios, a los bomberos, a los policías, a los soldados,
a médicos, paramédicos, todos esos que corren el riesgo en el momento que se está dando la emergencia. Entonces, hay que tener en cuenta que, como mencionaba, pues es su forma de cómo traer un ingreso al hogar, y es respetable, ¿no? Pero sí debe de haber ese conocimiento en el uso y el manejo y el almacenamiento de ese tipo de materiales, para que, pues, obviamente poder evitar ese tipo de situaciones. Dentro de los accidentes, y aunque no directamente, pero sí se ven ustedes involucrados, los accidentes automovilísticos se incrementan también para estas fechas. Tienen la intervención, la unidad de rescate, hay prensados, hay volcados, hay vehículos incendiados. ¿Qué porcentaje también aumentan para estas fechas esos accidentes aquí? Aumenta, realmente aumenta muy drásticamente. ¿Por qué? Porque hay el consumo excesivo del alcohol, y ese es uno de los factores más altos de los que provoca, pues, obviamente, los accidentes, ¿no? No solamente accidentes vehiculares, sino problemas familiares, donde al rato se arma una trifulca, hay pedradas, hay palos y todo. Entonces, en lo particular, hace 4 años, yo todavía estaba en el área de paramédicos. A mí me tocó trabajar un 31, y empezamos a trabajar desde las 11 de la noche del día 31 hasta las 5 de la tarde del día primero, sin parar. Entonces, atendimos más de 40 servicios en una sola noche, cuando normalmente en una actividad normal atiendes entre 15 y 10 servicios, ¿no? Y se supone que son festividades para convivir, estar en paz con la familia, ¿sí? Los excesos todos son malos, principalmente del alcohol. En fines de semana, un buen número de jóvenes mexicanos, me imagino que en otros países de igual manera, fallecen jóvenes entre 15 y 19 años, pierden la vida por el consumo de alcohol. Y sería muy importante vigilar, consumo de alcohol relacionado con accidentes y hechos de violencia. Sería que también esos los atienden ustedes. Sería muy importante visualizar y que no quede como estadística, sino que quede como un elemento de análisis y prevención, porque se está consumiendo de manera excesiva e inadecuada el alcohol, lo cual no solo provoca un problema de salud para el que lo consume, sino hay personas que sufren daños a terceros, que pierden la vida, ya sea por un conductor, ya sea por un hecho de violencia u otro. Igual para estas fechas, de manera excesiva, de manera casi que se sale de los parámetros, aumenta, ¿verdad? Y pues no sé cuántos hechos de tránsito les toca atender en estas fechas, ¿no? Que son prensados, que son carros incendiados después de un accidente. Esos datos, yo no los tengo a la mano, don Francisco, pero hay una subdirección de emergencias médicas. Pero obviamente que sí me he dado cuenta que se incrementa fuera de los parámetros normales, como usted dice, los servicios de primeros auxilios, los servicios prehospitalarios a través de las ambulancias. Y hay un acompañamiento, ¿no?, de su unidad de rescate. Me imagino que cuando hay un accidente automovilístico, también un carro bomba de ustedes hace el acompañamiento por la situación de manera preventiva, sí. Ajá, hay que desconectar el sistema eléctrico. Y sí, como les decía hace rato, el Cuerpo de Bomberos trabaja bajo normas internacionales, y cada servicio que hay, dependiendo al tipo de servicio, es el procedimiento que nosotros usamos. Por ejemplo, si hay un accidente vehicular donde hay personas atrapadas, no solamente presas, sino atrapadas, y hay riesgo de algún incendio, por norma y por procedimiento debe de acudir una unidad de bomberos, una unidad de emergencias médicas y una unidad de rescate. Entonces, cuando, por ejemplo, es un accidente, vamos a suponer, donde no hay el riesgo de ese tipo de situaciones, pues bueno, solamente va una ambulancia.
¿sí? En un incendio, desde que sea un incendio de casa habitación o de algún comercio donde haya el riesgo de que alguien pueda salir lastimado, tiene que acudir a una unidad de emergencia, una unidad de emergencias médicas, una unidad de rescate y una unidad de bomberos. Importante para que usted tome en cuenta cuando usted escuche las sirenas y pueda percibir las luces, que se haga a un lado y deje transitar libremente a nuestras unidades del Heroico Cuerpo de Bombero de rescate, ¿sí? En su momento hay líneas para señalar que si visualizas tu libre paso al lado izquierdo, lado derecho, pongas tus intermitentes y permitas el paso. Y no tan solo ellos, a una ambulancia que trae los códigos abiertos y la sirena, porque son segundos que son importantes para la vida de una persona. Entonces, muy atentos para que ustedes sepan todo el protocolo que se activa cuando hay una emergencia, para que eviten hacer bromas. Ya está regulado con sanciones económicas para aquellos bromistas, porque no sabes cuándo después de una broma le puede tocar un familiar o te puede tocar a ti. La vida te lo cobra. Y ser respetuosos ante el llamado de las sirenas de nuestros cuerpos de emergencia, para que usted les permita el libre paso y estos puedan llegar a hacer su servicio. Importante las recomendaciones de ambos comandantes para cerrar ya el programa del día de hoy. Bueno, quiero ahorita aprovechar, don Francisco, para hacer una invitación. El programa Bombero Amigo de la Dirección de Bomberos está enfocado en la prevención. Y en esta época navideña nos mueve el espíritu de la solidaridad. Hacemos una invitación para que toda la ciudadanía se acerque a donar un juguete sencillo, que no use pilas, ¿verdad? A partir de antier estamos haciendo esta campaña y va a cerrar el día 17. El día 18 vamos a elegir una comunidad apartada y vamos a ir a regalar estos juguetes a los niños que lo necesitan. La campaña se llama Un Juguete, Una Sonrisa. Ok. ¿Sí? En la estación más cercana. Principalmente a nosotros, la del centro, la tradicional. Insurgentes con Insurgentes Constituyentes. Sí. Exactamente. Entonces, ya escucharon a nuestros amigos, creo que es poco para lo mucho que ellos dan, este gesto noble para estimular al sano desarrollo de nuestros niños. A partir del 17 cerramos. El 17 cerramos. Pueden llevarlo a cualquier lugar y en cualquier estación que les quede más cercana aquí en la ciudad. Donar un juguete les va a dar mucha alegría, mucha felicidad, y podemos cambiar las facciones de la carita de un niño cuando le demos el regalito. Muchas gracias, comandante Valdemar. A sus órdenes. Pues nada más hacer mención de las tres estaciones que tenemos. Una está sobre la Insurgentes con Constituyentes, la que tradicionalmente conocen. La otra está sobre la avenida Nicolás Bravo con Puerto Rico, en la Colonia Caribe. Y la otra al lado de la Policía Municipal, yendo hacia Calderitas, frente a Pacto Obrero. Y pues realmente hacer la recomendación ahora en estas festividades, tener las precauciones más estrictas, en el sentido de la colocación de los arbolitos de Navidad, de las lucecitas, y sobre todo también del uso de la pirotecnia en cuestión de los niños, ¿no? Los adultos debemos de tener esa conciencia de que realmente estamos poniendo en riesgo la integridad de nuestros hijos, no solamente su integridad, sino también su vida, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Muchas gracias al comandante Rodolfo, subdirector de bomberos de Otompe Blanco. Quiero agradecer al Heroico Cuerpo de Bomberos de su siempre amable participación en aspectos preventivos. Darle las gracias al comandante Ventura, siempre pendiente, director de bomberos, de estas necesidades de informar. Pues llegamos al fin del programa del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes que nos hacen compañía
en esta que es un esfuerzo de educación digital para las nuevas y no tan nuevas generaciones. Salud integral de Radio Maya Internacional para ustedes. Recuérdelo, en salud la tarea es prevenir. Buenas tardes. Esta fue una producción de Radio Maya Internacional.